María Fernanda, Solamente diga. viendo las huestes del pacto histórico, el odio es lo primero que ellos promueven a través de redes sociales, la desinformación. Vicky, lo he repetido en mil ocasiones. Cuando yo leo lo que ellos dicen de mí, yo me pregunto a qué horas he cometido tantos crímenes. ¿A qué horas hice lo que hice en la Universidad de los Andes? Me casé, tuve cuatro hijos, he hecho empresa. ¿A qué horas hice tantas cosas tan horribles? Porque ellos son expertos en deformarle la vida a los adversarios. Y si van en la lucha contra la corrupción, también incluye usted su labor en Canal Capital, en la alcaldía de Gustavo Petro, que fue un desastre. Porque yo sí me acuerdo de los carros que importaron de basura, que eran de ganga en Estados Unidos, que valían $200 y los importaron en 2000. Y la máquina tapahuecos. Y el chamán por 180 millones de pesos para que no lloviera. Yo me acuerdo de una cantidad de proyectos que dejaron como la casa en el aire, pero la plática no apareció. Esa sincerada, que usted cree que como aquí necesitamos un tribunal supranacional, dizque de lucha contra la corrupción con el mismo cuentico globalista de la ONU, es solamente para perseguir adversarios, como lo hizo Iván Velásquez también aquí cuando se emborrachaba con Don Berna en las cárceles. Solo necesitaba saber algún testimonio contra un uribista. ¿Eso son garantías? ¿Eso es construir paz? María Ojalá Fernanda. Colombia tuviera una institucionalidad seria, Vicky. Si tuviera justicia, nosotros no pasaríamos por este desierto de impunidades que lo que construye es monstruos.